tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y el día de hoy los voy a estar acompañando en este gran programa. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos hablando de la doctora Cynthia Game. Ella es docente de la carrera de Educación y ex viceministra de Educación. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, Luis. Gracias a todos los que están conectados en este momento escuchándonos y presta a compartir las experiencias desde la educación. Perfecto. Doctora, para ir ya ingresar un poco en el tema de la entrevista, quisiera saber quién es usted, cómo ha nacido esa educación, esa pasión por educar, de dónde nació, hace cuánto la estudia. Bueno, la pasión por la educación nació aproximadamente cuando me gradué del colegio. Uh-huh. Soy estudiante profesional, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la profesión de licenciada en educación. Vengo de familia de docentes, he visto educación desde los 5 años y me pude involucrar mientras estudiaba y trabajaba al mismo tiempo en una institución de educación familiar. Eso me permitió acercarme de cerca, acercarme muy próximo, estar muy próximo a combinar esa teoría con la práctica y apasionarme por la educación. Creo Perfecto. Que es el punto central y relevante de todos los que hacemos la profesión, el poder trabajar en pro de esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Perfecto. Doctora, usted nos comentó hace poquito que se graduó aquí en la Universidad Católica, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar a la Universidad Católica saliendo del colegio, tal vez ya con esa línea trazada de que quería ser docente? ¿Cómo fue esa experiencia vivirla dentro de las aulas de la Universidad Católica? Yo creo que tengo en mis venas la sangre también social, uh-huh. porque te cuento una anécdota. Yo cuando salí del colegio, no vine a la carrera de educación, estudié medicina. Perfecto. Estuve los 2 primeros años en la Facultad de Medicina y en el ir y venir del tiempo me fui dando cuenta que también me gustaba trabajar con niños. Y ahí decidí optar por la carrera de educación. En esa época era educación de párvulos. Entonces me apasioné por trabajar con los niños pequeños, por ver su desarrollo. Y principalmente porque creo que la universidad me dio la oportunidad de transitar de una carrera a la otra carrera, sin necesidad de salir de la misma universidad. Perfecto, doctora. Cuando ya entra a estudiar, ya se da cuenta de que tal vez la medicina no sea totalmente lo suyo, entra a la carrera de, como usted lo dijo, de párvulos en esa época, empieza a estudiar y cómo se da cuenta y dice definitivamente el tema de ser docente era lo mío. Porque combinar la teoría con el hacer en el aula de clase y darme cuenta que estaba trabajando no con una producción en serie, que no le quito ningún mérito a las otras profesiones, sino con un ser humano que iba aprendiendo, pero a través del descubrir, el explorar, hizo que me apasionara más por la educación. Ese contacto con los niños que en esas primeras edades tienen unas preguntas a veces que uno no sabe, no tiene la respuesta. Creo que es más difícil responder una pregunta a veces de un niño de 3, 4 años que el mismo Baldor. Correcto. Entonces, creo que eso me fue apasionando y de ahí hice toda mi trayectoria de formación profesional hasta llegar al doctorado en la línea de educación, sumándole a esa formación inicial competencias que me permitan actuar en el mundo de la educación. Perfecto, doctora. Una pregunta. ¿Por qué tal vez darle más oportunidad a los niños más pequeños de 3, 4 años? ¿Por qué no tal vez apuntar hacia los adolescentes, hacia el tema universitario? ¿Por qué quedarse con los niños pequeños? Primero porque todos tenemos un niño dentro. Uh-huh. Pero principalmente no me quedé en la educación parvularia o llamada inicial. Fui
evolucionando y puedo decir que he tenido la bendición de poder estar desde inicial hasta educación superior. Perfecto. Luego he sido maestra también en la educación básica, en la antigua primaria, en el bachillerato, he podido ser rectora de instituciones educativas, hasta llegar a ocupar cargos públicos del orden de la educación. Uh-huh. Y aquí en la universidad y algunas universidades amigas, he podido trabajar en el área de posgrado también, formando ya la especialización. Correcto. Y de todas estas áreas que ha podido explorar, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es la que más le llena el corazón y le apasiona? Yo creo que las áreas están compuestas por un solo elemento, que son las personas. Correcto. Las personas son las que me enriquecen y me hacen sentir esos estudiantes que en cada nivel hay algo nuevo que aprender. Pero indiscutiblemente la inocencia, la capacidad de imaginar, el explorar de la primera infancia de los niños del preescolar es única. Y yo creo que es importante en estos momentos retomar y hacer foco en este grupo que es no el futuro, ya están aquí, son Correcto. El presente. Muy bien. Doctora, antes de irnos al corte, vamos a mencionar de lo que vamos a hablar en el segundo bloque, que es el Diplomado en Didácticas para la Enseñanza General Básica. ¿Correcto, doctora? Es correcto. Muy bien. Entonces, con este pequeño adelanto, vamos a irnos a nuestro primer bloque del programa, pero al regresar vamos a conocer de qué trata este diplomado junto a la doctora Cynthia Game. Ya regresamos. Empezamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria para las personas que recién están sintonizando el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos encontramos con la doctora Cynthia Game. Ella es docente de la carrera de Educación aquí en la Universidad Católica. En el primer bloque conocimos un poco más sobre su vida profesional y su pasión, que es educar. Ahora vamos a conocer sobre el Diplomado en Didácticas para la Enseñanza General Básica. Doctora, cuénteme un poquito de qué trata este diplomado. Bueno, el objetivo del diplomado es poder actualizar a los profesionales de la educación, específicamente a los que están dentro de los colegios, las unidades educativas, donde las didácticas hoy se trabajan de forma interdisciplinaria. La importancia de recordar no solo la didáctica como un elemento de proceso, sino también como una experiencia de aprendizaje. Además, creo que la permanente formación profesional del docente es característica de quienes amamos y estamos apasionados por la educación. Muy bien, doctora. Le quería preguntar, ¿qué tan importante para la vida de un estudiante es la etapa general básica? ¿Cómo puede marcar para bien o para mal esta etapa en la educación? Bueno, la educación general básica comprende desde el primero de EGB hasta el décimo, es decir, los primeros entre los 5 y los 15 años, esos 10 años de vida donde el niño va desarrollándose a llegar a esa adolescencia, va aprendiendo no solamente conocimientos, sino también a interrelacionarse y a tener esas capacidades de socialización que hoy son conocidas como habilidades del siglo XXI. Perfecto, doctora. Y usted que tiene tantísima información, que sabe muchísimo acerca de la educación,
¿Qué tanto, por así decirlo, ha cambiado o ha dado ese giro en estos últimos 20 años el tema de la educación? ¿Ha evolucionado tal vez para bien, ha evolucionado para mal? ¿Cómo lo están llevando ahora los estudiantes? Porque sabemos que los estudiantes de hace 20 años obviamente no se pueden comparar con los de ahora. Efectivamente, yo creo que en esto hay esa relación entre el docente y el estudiante. Por eso la importancia de que el docente se mantenga actualizado, que innove permanentemente en sus clases, porque el estudiante quizás que teníamos, no te voy a ir a 20 años, te voy a decir prepandémico, era un estudiante que quizás estaba tratando de buscar o encontrar una nueva realidad frente a las tecnologías. En 2 años las tecnologías vinieron para quedarse. Apareció la inclusión digital en pasos agigantados, disminuyendo esa brecha. Hoy, en el retorno a la presencialidad, en todos los niveles de educación superior, es muy importante tener otra mirada sobre el que aprende, que es ese estudiante, y los docentes, que aprendemos también en ese proceso. Ese estudiante que hoy necesita ver más la práctica y hacer, que necesita estar más conectado, porque la información hoy es de acceso de todos. El criterio para poder dilucidar lo que aprendemos somos cuando los docentes entramos en ese rol de guía, de mediador y facilitador. Hay una evolución. Desde, no podemos irnos 10 años atrás, porque 10 años atrás, por supuesto que hubieron cambios, pero esos cambios quizás hoy se aceleraron en estos últimos años. Perfecto, doctora. Usted tocó un punto muy importante, que era el tema de los docentes, que tienen que estar evolucionando constantemente ante las nuevas generaciones de estudiantes. ¿Qué tan complicado tal vez haya sido esa evolución para el docente, de salir de un aula de clases tal vez un poco más rígida, un poco más con un norte trazado, a cambiarse a la digitalidad en el caso de la pandemia, y luego de eso mantener esa digitalidad y también esa presencialidad en lo que estamos actualmente? Bueno, entrar a la era digital fue también un desafío muy grande, y puedo decir que los docentes, muchos, tuvieron que aprender solos, aprender en redes y comunidades, compartiendo espacios donde otros tenían ciertas competencias que ellos recién estaban descubriendo. Indiscutiblemente, el docente tiene esa capacidad de adaptabilidad frente al grupo de que aprende, en la medida en que pueda observar y escuchar más de cerca a sus estudiantes. En el caso también de la tecnología no, como lo dije, vino para quedarse, no se ha ido. Y hoy estos modelos híbridos de educación nos están permitiendo optimizar tiempos, ver diferentes momentos en cómo se aprende, porque en la presencialidad quizás esté presente mucho la interacción y el movimiento, y en la virtualidad quizás están inmerso en otros escenarios donde la atención, el poder interactuar, tiene otros canales y otros medios. Esa convergencia de medios es lo que permite hoy quizás que la educación tenga un valor diferente y una nueva forma de llevarse a la clase, que puede ser el aula de cuatro paredes tradicional, como los ambientes de aprendizaje virtuales, y por qué no también los que están dentro de los espacios de aprendizaje. Perfecto. Doctora, y dentro del diplomado, este tipo de características de enseñanza, de evolución de enseñanza, ¿las vamos a poder aprender en el caso de que venga un profesor de alguna institución que quiera renovar conocimientos, renovar esas técnicas para poder enseñar? ¿Lo podemos encontrar en este diplomado? Por supuesto, la línea en que está construido el diplomado parte de un módulo base donde haces un reencuentro con esos paradigmas de la educación en los cuales aprendiste, las nuevas tendencias y la importancia de poder aprender desde la interdisciplinaridad. Y en los siguientes módulos, que se especializan un poco más, ya sea en las matemáticas, las ciencias naturales, el lengua y comunicación, las necesidades educativas especiales, se pueda construir no solamente la didáctica del proceso, sino la interdisciplinaridad como un primer momento a esos aprendizajes que hoy son tan demandantes ante un mundo globalizado.
Perfecto. Doctora, ya para ir culminando la entrevista, si un docente nos está viendo en este momento y quiere ser parte de este diplomado, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, puedes acceder a través del sitio web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Uh-huh. El diplomado está expuesto ahí. Además, ahí hay un link donde tú puedes recibir la información, ya sea de todo el programa, como inscribirte. Perfecto. Doctora, quiero agradecerle por estar el día de hoy en Agenda Universitaria. Para mí ha sido un placer haberla entrevistado, conocer un poquito más de usted y también dar información acerca de este gran diplomado que se va a impartir aquí en la universidad. Así es. Muchas gracias y esperamos que los que nos escuchen también puedan ser multiplicadores de esta información para poder trabajar por la calidad y la mejora en la educación. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Con esto de aquí nos vamos a ir a nuestro segundo corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Empezamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. A continuación, vamos a conocer las diferentes actividades que se han realizado dentro del campus de la universidad. En el Leonidas Ortega de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se llevó a cabo el conversatorio denominado Club Productivo. Veamos a continuación. El Ministerio de Economía, Comercio y Productividad de Pesca visitaron las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para brindar un conversatorio de acuerdo al programa que mantienen, el cual es llamado Club Productivo, en donde realizan talleres dirigidos a estudiantes de distintas universidades. Entonces, un poco es conocer cuál es la posición del Ecuador frente a la productividad, frente a los distintos factores, las instituciones, cómo estamos comparándonos a nivel, sobre todo latinoamericano. La Facultad de Economía estuvo a cargo de esta actividad y las carreras de Negocios Internacionales, Administración y Comercio Exterior asistieron a estos talleres que buscan contribuir un poco más al país a través de estas charlas de aprendizaje. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Continuamos con más actividades que se han realizado dentro de la universidad y una de ellas fue la visita del consulado italiano en el rectorado de nuestra universidad. Veamos a continuación. Se recibió la visita protocolaria del consulado de Italia en el rectorado de la UCSG, en donde se trataron temas para fortalecer su cultura y empezar a trabajar con los estudiantes de nuestra institución. Y además, Guayaquil ha sido el destino para seguir trabajando en nuevos proyectos para este 2023. Tenemos buenas ideas y hoy justamente con el doctor, el rector, encontramos sinergias y en varios sectores como el cine, por ejemplo, como el italiano entendido como idioma no solo cultural, pero también tecnológico, científico. La relación que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil junto al consulado italiano es de muy buena referencia, ya que han venido trabajando de la mano junto a la Sociedad Dante Alighieri y es muy importante porque gracias a aquello han formado una comunidad. La UCSG es parte de las estrategias que realiza esta sociedad y es así como portamos el interés en aprender nuevas costumbres.
informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Para finalizar con las notas, en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo se inauguró el Laboratorio de Morfociencias. Conozcamos a continuación. Se inauguró el Laboratorio de Morfociencias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, una área que nace por el sueño de los docentes, quienes estuvieron detrás de este proyecto, junto al rectorado y vicerrectorado administrativo y académico. La nueva infraestructura de esta zona será parte de los estudiantes, en donde tendrán la oportunidad de realizar sus proyectos junto a la supervisión de los docentes. En los cuales requeríamos un área específica para realizar muchas prácticas, entre esas de anatomía, anatomía patológica, fisiología, semiología. Y entonces de esa inquietud y además la necesidad de los estudiantes que tengan un área de específica de prácticas, se creó un proyecto. Tenía muchos años, pero gracias a la gestión de quienes está hablando, se llevó a cabo en poco tiempo lograr un sueño que quizás para muchos era algo que no se podía realizar. Acompañado de profesores y autoridades, se dio apertura y a la vez se vivió este momento con alegría al saber que se culminó este proyecto. Donde puedan los estudiantes hacer las prácticas de disecciones anatómicas y además que contribuyan a su proceso formativo, porque es clave para el avance y como ustedes pueden ver que tiene las instalaciones completas para que pueda hacerse el proceso educativo a la perfección. De esta manera seguimos innovando la UCSG para el beneficio de nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez. Nos vemos en una próxima ocasión.